Continuamos, amigos, con nuestra segunda entrevista en la tarde de hoy aquí en EUTV. Y tenemos como invitado a David Ramírez. David es de la casa, es periodista, reportero. Además, cubre la fuente, una de las fuentes más duras del periodismo, sin duda alguna, que es la fuente de suceso. Y sobre todo en un país como Venezuela, que constantemente las últimas cifras que yo manejo es un muerto cada 29 minutos. No sé si eso se habrá cortado, ¿no? Pero sin duda alguna es mucho lo que estamos asistiendo los venezolanos a entierros, a decesos de seres queridos, víctimas de la violencia, ¿no? ¿Cómo estás, David? Bueno, qué bueno, gracias. Recibirte en tu casa. Sí, bueno, muchísimas gracias. Nosotros desde aquí, bueno, le damos la bienvenida a ti oficialmente, primera vez que estoy participando contigo en esta oportunidad. Y bueno, temas como este, que lamentablemente nos están tocando todos los días, un tema muy sensible para la sociedad, un tema que lamentablemente nos está afectando muchísimo, que es el tema de la inseguridad. Y bueno, aquí tenemos muchas aristas que cortar. Aquí, si nos sentamos a hablar, yo creo que ni 20 minutos nos alcanzan para hablar con el grave problema de la inseguridad que estamos padeciendo nosotros en nuestro país. Fíjate, uno de eso vamos a hablar en profundidad, porque además tú lo conoces, tú lo vives, tú lo sufres diariamente, ¿no? Pero hay un tema que a mí me tiene asombrada, lo comentaba con el invitado anterior, y es esta entrega de un armamento por parte de los colectivos al gobierno o al que hace de gobierno en este momento, y ser nombrados estos miembros de estos colectivos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, son miembros de la milicia y la milicia es uno de los componentes de la Fuerza Armada. Entonces, estos colectivos que han llenado de terror las barreras populares, que han sembrado su propia ley a trocha y mocha, como se dice, en las barreras populares, pues ahora son miembros de la Fuerza Armada. ¿En qué se nos está convirtiendo la Fuerza Armada Nacional? Mira, fíjate que ese era uno de los temas que estaba tocando esta mañana con unas personas en la calle, ¿no? Y me decían eso que tú acabas de decir. O sea, ¿cómo es posible que en quien tú, o como tú calificas a una persona de colectivos armados, de delincuentes armados que están sometiendo a zonas específicas? El ejemplo básico es el 23 de enero. Así es. Es una zona que está totalmente sometida por grupos armados y que ahora vengan a formar parte de la Fuerza Armada Nacional simple y llanamente porque entreguen unas armas. La gente se preguntaba, y también nos lo preguntamos nosotros como ciudadanos comunes, ¿no? ¿Qué está pasando en este país para que ahora traigan a esos grupos armados que simplemente por entregar un arma ahora formas parte de la Fuerza Armada? ¡Un arma! ¡Un arma! Y ellos son 100. Claro, porque incluso ayer el presidente Nicolás Maduro dijo casi que en cadena nacional que los colectivos se están desarmando de forma autónoma, o sea que ellos mismos quieren entregar sus armas. Fíjate, pero fueron 100 armas, ni tú. 100 armas. Yo no recuerdo el nombre del líder, creo que es Alexis Vive, ese colectivo. Hay un líder. Es que hay muchísimos. Valentín Santana. Valentín Santana. Yo recuerdo que Valentín Santana amenazó con ponerle una granada a la casa la puso de Marcel Granier. De Marcel Granier. Bueno, hubo todo un revuelo en ese momento y el propio señor Chávez en ese instante mandó a que lo pusieran preso y que lo buscaran. Y tiene orden de captura. Y orden de captura, pero todo el mundo lo ve en todos lados y nadie y lo no captura. Pasa nada. ¿Él será ahora miembro de la milicia también? Probablemente, a mí no se me escaparía nada de eso. Yo creo que puede formar parte de la milicia. Incluso, de esos 97 colectivos que hablaba el Nicolás Maduro en el principio, que entregaron las armas, y que esos 97 solamente entregaron 100, es un arma por colectivo prácticamente. O sea que en promedio tenemos muchísimas armas todavía. Y los colectivos no solamente tienen un arma como las que ustedes vieron ayer por televisión, o que pudieron apreciar en algunas fotos de la prensa nacional, un arma calibre 9 milímetros, un chopo hasta de fabricación casera. No, señores, ahí no. Hay fusiles, ahí hay armas de guerra. Pero si lo vimos la otra vez, no sé a cuál fue que pusieron preso a uno de estos colectivos, miembros de uno de estos colectivos, y tomaron la sede y llevó la televisión y lo filmó, y ellos estaban con sus ametralladoras. Ellos mismos lo exhiben, ellos mismos exhiben abiertamente, porque de hecho han hecho varias veces algunos comunicados públicos y ellos se muestran con sus armas así a Vox Populi, pues. O sea, para que vean, nosotros tenemos un poder de guerra bien grande y de verdad lo tienen. Los colectivos entonces están protegidos por el gobierno, aupados por el gobierno, los van a convertir en nuestra Fuerza Armada. Pero es que eso es un secreto a voces, Nito. Aquí se sabe, de hecho lo dicen ellos mismos y lo dicen los habitantes del 23 de enero.
que ese es el ejemplo básico que es, lamentablemente se ha trasladado a otros sectores populares de Caracas como Lídice, donde existe un colectivo que está matando gente, y eso no es mentira. Nosotros aquí en este periódico lo hemos reflejado, porque hemos vivido en carne propia esa situación de la violencia en Lídice con ese colectivo, que incluso suelta panfletos allí amenazando a la gente y colocando hasta una lista de futuras víctimas. O sea, pero fíjate que en medio de... A mí me preocupa enormemente lo que nos cuenta, porque hay como una especie de resignación de la gente, de los que viven bajo este acoso y esta amenaza, y no te cuentan, te lo digo porque yo también en labores periodísticas he subido hasta esas barriadas, y entonces te dicen, de eso no me hables. Uh-huh. Cuando tú les preguntas, mira, de eso no me hables, de eso no se habla aquí. Hay como miedo, como resignación a aceptar esa situación, que esa situación no va a cambiar. Y por el otro lado, también hay una especie de resignación en las familias cuando las entrevistan. Yo veo cuando las entrevistan, las que están en la morgue esperando que le entreguen a su familiar, y te dicen, y les preguntan, ¿usted está esperando justicia? No, no hay justicia aquí. No, todos dicen, y la mayoría te dice, yo solo confío en Dios. Sí. Y espero que la justicia divina se encargue, porque no confían en las autoridades de este país. Sí existe. Lamentablemente Venezuela está sumida en la resignación y el conformismo, y la gente se conforma con lo poco que le dan, porque aquí no nos dan el plan de seguridad que nos tienen que dar. Son 21 planes de seguridad, Nito. Sí. Y la gente tiene que entenderlo, 21 planes de seguridad que nosotros seguimos exigiendo y exigiendo, y todavía no tenemos nada. Entonces, claro, te conformas con ese plan que te dan, te conformas en algún momento con el plan Caracas Segura, te conformaste con el plan Patria Segura. Pero ¿cómo te vas a conformar con Patria Segura, que lleva varios asesinatos en su haber? Claro, pero te conformas por eso, porque no das más allá. O sea, tú como ciudadano común, te pasa una situación como esa, ¿qué haces? O sea, tú le exiges al ministro, sí, ministro, escúcheme, por favor, atienda la situación de los venezolanos. No, te quedas así ya. Pero ¿cómo pensar que un ministro que atacó la casona, la residencia presidencial, donde solamente estaba la primera dama, sus hijos y sus nietos, y la convirtieron en un colador, cómo podemos pensar los venezolanos y el propio gobierno que él va a resolvernos este tema de inseguridad tan grave? Bueno, hay un ejemplo sencillo que yo creo que responde a todas esas preguntas que tú dices y a muchas interrogantes más que tenemos. El venezolano tiene memoria corta, y por tener memoria corta es que estamos padeciendo estas situaciones. O sea, a la gente no le importa quién coloquen o no allí como ministro de Interior y Justicia. Simplemente confían en lo poco que dice y en lo poco que se actúa. Ahora nos cuestionan a nosotros los medios de comunicación por querer decir lo que realmente pasa. Ahora no podemos mostrar fotos, ¿será? Porque ya hay sanción contra dos medios de comunicación por mostrar fotos de violencia. ¿Qué es lo que realmente vivimos? O sea, estando... Sí, hay sanciones por decir la verdad. Por decir la verdad. Y hay cierre de medios por decir la verdad. Y te pregunto, ¿y no sientes también que hay medios que se autosilencian, se autocensuran? Sí hay. Para que no los persigan? Sí hay. ¿Y eso será que entonces nosotros vamos a conformarnos con que si me callo no me pasa nada, cuando sí te puede pasar? Eso pasa, y es triste. Yo estuve conversando con unos colegas en una situación como esa, y me decían, mira, David, ¿qué vamos a hacer? Yo prefiero mantenerme al margen de la situación y evitar problemas mayores. No, señores, el compromiso que tenemos nosotros como periodistas, tú bien lo sabes, sí, porque vienes de una gran casa, tú bien lo sabes, era una gran casa. Que el compromiso que tenemos nosotros es informar y entregarle a la gente lo que realmente pasa. O sea, no podemos estar escapados ni exonerados a la realidad de este país. En medio de este desastre, de verdad, que esto es un desastre, entonces el señor Maduro llama a la paz, y en medio de la paz entonces dice, tenemos preso ya al zar de la derecha y vamos a ponerle el gancho al capo de la oposición, y uno se pregunta, bueno, ¿qué conocemos los venezolanos que no sea una corrupción acelerada, vulgar, de este gobierno? Pero ahí sí no se le pone la mano, eso sí no importa. O sea, estos colectivos, por ejemplo, que han asesinado personas, se les recibe y se les abren los brazos de la Fuerza Armada Nacional. O sea, ¿cómo entender este discurso? Yo lo que creo que este discurso, y no solamente es tan nuevo, ¿no? Es un discurso que viene como tratando de seguir calando en mucha gente, porque la gente se dio cuenta de que realmente la situación política del país y la situación de inseguridad está cada día más grave.
Ahora, ¿qué les queda a ellos? Bueno, hacer un llamado de paz y decir, vamos a traernos a los artistas, vamos a traernos a los obreros, vamos a traernos, vamos todos a construir la paz. Ok, yo estoy de acuerdo con construir la paz. Pero la paz la construimos desde el punto de vista cuando nosotros realmente trabajamos en beneficio de la colectividad y que realmente se vean los resultados, porque ese es otro grave problema que existe en este país, que el ministro y todo su tren ejecutivo nunca abre las puertas para darle a la gente la realidad de lo que pasa, decirle a la gente cifras oficiales, decirle, mira, estamos pasando por esta situación. Mire, aunque nosotros lo sabemos, porque lo sabemos y nos lo niegan, hoy tuve una reunión en el CICPC y me decían, es que no podemos estar diciendo las cosas, es que no podemos estar... Pero ¿por qué no pueden? Si es una realidad, si tú no manejas cifras, datos, estadísticas, tú no puedes entender exactamente la gravedad de un problema. Para eso es esa herramienta. Ni tú, ellos entienden la realidad del problema. El funcionario o el alto funcionario entiende la realidad del problema, pero se quedan callados y nos lo dicen a nosotros, tú sabes, así, a espaldas. A decirte, mira, ya va, es que nosotros no nos podemos meter al 23 de enero porque los colectivos no tenemos prohibido la entrada para allá. Y no es mentira, me lo han dicho muchísimas veces. O sea, ¿qué queda para un funcionario policial que te dice eso? ¿Qué pensará el ciudadano común que no puede ingresar el 23 de enero? O que tienes un toque de queda perenne en la situación porque hasta cámaras de seguridad hay en los árboles. Eso no es mentira en el 23 de enero, ahí todo el mundo entra. Y ya está totalmente registrado. Mira, el funcionario policial que tú conoces honesto, que tú conoces preocupado, porque él también sufre igual que todos, porque él puede llegar a su casa y ser víctima de Lampa, ¿verdad? Llegando a su casa. Cuando tú hablas con ese funcionario que se preparó, que soñaba con ser policía, ¿qué te dice ante todo esto? Mira, el ejemplo básico para tu pregunta. El fin de semana pasado asesinaron a una persona en la urbanización William Lara de La Urbina, de la Misión Vivienda Venezuela. Ahí llegué a conversar con las personas y nadie sabía qué era lo que había pasado, pero tenían el muerto ahí. Nadie sabía, nadie escuchó y el hombre tenía más de 10 impactos de bala. Los propios funcionarios policiales que resguardaron el cadáver durante más de 2-3 horas me dijeron, mira, es que aquí no se puede ni entrar. Es que aquí ni que me regalen un apartamento vivo. Porque lamentablemente la mafia que hay aquí no la controla nadie. Eso me lo dice un funcionario policial. Cuando te hablan de las mafias, ¿de qué tipo de mafias te hablan? ¿Droga? Droga, homicidio, venta y distribución de sustancias estupefacientes. Y son unas mafias, unas roscas. Y son mafias que están instaladas, ni tú. Y no es, el comercio no es solamente eso, sino también si te metes en mi negocio te mato. Claro, bueno, incluso, a mí una de las cosas que me dio mucha tristeza, y con el perdón de las personas, que tenemos una colonia colombiana muy grande en nuestro país, quienes viven allí en su mayoría son colombianos. Colombianos que se vienen de su país, que viven en Petare, y que lamentablemente fueron damnificados hace varios años, y bueno, les asignaron una casa allí. Ninguno está nacionalizado, pero tienen vivienda. Mientras hay muchos venezolanos que necesitan una casa. Porque me lo dijeron allí. Porque cuando los funcionarios estaban investigando el crimen, le preguntaban dónde estaba su documentación y decían que no tenían ningún tipo de cédula, pero tenían un apartamento asignado. O sea, ahí tú dices, qué carcomida está nuestra situación. Qué difícil se está viviendo el venezolano en su propio país. Nosotros perdimos la soberanía. Prácticamente. Yo creo que prácticamente. Y mientras nosotros no exijamos, porque todavía seguimos siendo una sociedad muy pasiva, y ese es el grave problema que tenemos. Por ser tan pasivos estamos como estamos. Ahí está en huelga de hambre los colegas de Sexto Poder. Así es. Exigiendo justicia, exigiendo que no se cierre un medio, porque ya venimos de unos cierres pero catastróficos. Sí, señor. Hace años atrás, y nos siguen cerrando y nos siguen cercando. Y si no los cierran, los compra el gobierno y entonces van imponiendo una sola voz, y en esa sola voz o en esa armonía comunicacional de la que ellos hablan, te puedes tomar tu agüita porque eso es para ti, David. En esa hegemonía comunicacional en la que ellos hablan, precisamente, ¿qué es lo que ellos quieren? Que no se digan las verdades, que no se hablen de estos problemas, que los venezolanos, decir lo que ellos, que se repita lo que ellos dicen, que el tema de la inseguridad es una sensación. Bueno, Yo te quiero preguntar, cuando tú hablas con esos familiares que han perdido a un ser querido víctima de la violencia, ¿ellos te han dicho alguna vez, esto no es ninguna sensación, esto es una realidad, esto, claro, esto es terrible lo que nos está pasando? Claro, y siempre le preguntamos, señor,
Una de las preguntas básicas que yo siempre hago es decir a la gente, si usted tiene la oportunidad de enviarle un mensaje a alguien, ¿qué haría? Y me dicen, ¿qué hago yo con enviarle un mensaje a un funcionario? O al presidente, o al vicepresidente, o al ministro X. Si igual no van a hacer nada. La gente se siente desahuciada y desamparada, lamentablemente es así. Yo que uso transporte público me siento desamparado en la calle. Yo que me monto en el metro todos los días, situaciones que pasan. Y me siento desamparado todos los días. ¿A ti te asaltaron hace poco? En varias oportunidades. Sí, pero recuerdo la última, por lo menos. Con pistola en la cabeza, trabajando, ejerciendo mi labor de periodista, trabajando. Me arrodillaron con una pistola cargada, la traquearon y me la pusieron en la cabeza. Y te pasa el chip de tu vida como en 2 segundos. Y tú dices, bueno, uno se muere con las botas puestas, ¿verdad? Sí. Lamentablemente no me pasó, bueno, afortunadamente, perdón, no me pasó nada. Y no me pasó, y no sé ni cómo no me pasó. Claro, me quitaron todo. Me quitaron todo y vi al malandro cara a cara, o sea, me perdonó la vida. Pero esas situaciones como la mía, muchas terminan en tragedia. Los matan, los asesinan simplemente por ser testigo de algún homicidio en una esquina. Pero aquí también te matan por no tener nada. Por no tener nada. O sea, dame lo que tiene, es que no cargo nada, pum, un tiro, porque no tenía nada que dar. Mira, una de las situaciones que nosotros estábamos estudiando, y bueno, tuve la oportunidad de estudiarlo el año pasado en Estados Unidos. Hicimos un seminario sobre violencia en América Latina. Y uno de los temas de discusión era Venezuela. ¿Por qué matan en Venezuela? Uh-huh. Y cuando yo expuse el tema de que en Venezuela te matan por un celular, por una cerveza, por una mala mirada, por un tropezón, porque me gustó tu camisa y tú no me la quisiste dar, la gente se asombraba. Y decía, ¿cómo es posible que en Venezuela maten por una situación tan, tan sencilla? Es un motivo fútil. La impunidad. Totalmente. O sea, en Venezuela, de lo que tú conoces, por ponerte una cifra, de cada 100 homicidios, ¿cuántos capturan y cuántos son juzgados? Una estadística que nosotros manejábamos era por decir, por cada 100 delitos que se cometen, ponte que agarren a 80. O sea, el 80% detiene, pero toda esa persona, el 20% queda detenida. ¿Y el otro? El otro 60 para afuera. ¿Y vuelven a repetir? Claro, y eso, ahí está, la impunidad en el estado Miranda, que es uno de los que el gobierno dice que es de mayor índice delictivo, pero sí lo es, porque no nos vamos a caer a mentira. El estado Miranda, ¿por qué tiene alto índice delictivo? Pues por su cantidad de población, como pasa con el estado Zulia, como pasa con Carabobo y como pasa con Distrito Capital. O sea, no es mentira lo que dicen. Pero ahora vamos. Mientras las policías municipales y estatal hacen su trabajo, los tribunales y la fiscalía no lo hacen. Ahí es donde está el grave problema de la seguridad en este país. La falla que existe en el tema judicial, en el poder judicial. Entonces, eso es lo que deriva la alta impunidad que existe. La impunidad en el estado Miranda ronda el 70%. Mientras tú agarras a 100 delincuentes, 70 se van a la calle. Y mientras tanto, entonces perseguimos a diputados. Hacen allanamientos de vivienda. Exactamente. Yo escribí en el Twitter, ¿por qué no allanan la delincuencia? ¿Por qué no allanan el 23 de enero? ¿Por qué no allanan los colectivos que existen en el IDICE? ¿Por qué no allanan verdaderamente los centros de corrupción que existen en este país? Ya para terminar, David, porque este tema de verdad, bueno, es conmovedor. De lo duro, ¿no? Son vidas. No estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos. Para mañana, ¿qué nos traes en el Universal, en la página de suceso? Tenemos, lamentablemente, la situación de una madre y una hija que fueron asesinadas en Petare por reclamar una invasión. ¿Una madre y una hija? Que asesinaron por haber reclamado una invasión. O sea, ¿las estaban invadiendo? ¿O estaban invadiendo al lado de su padre? Estaban reclamando por una invasión en un terreno, ellas fueron a reclamar y lamentablemente las asesinaron, las acribillaron. ¿Y quién las acribillaron? Y a unos sujetos que estaban invadiendo. Otra situación extrema que ya uno dice, bueno, que ya nada nos sorprende en este país. Bueno, ahí está esa situación. Llevamos asesinatos de un menor de 14 años en los Valles del Tuy, lamentablemente, con un niño de 7 años herido que está de gravedad. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque, bueno, lo que me dijeron el CICPC es que están investigando cuál fue la causa del homicidio. Aparentemente el chamito había tenido problemas con los delincuentes, pasaron en una moto y le dispararon y lamentablemente hirieron a un niño de 7 años también que quedó atrapado en la balacera. Bueno, y así como esa tenemos historias, lo que pasó también en Valencia con el estudiante de la Universidad de Carabobo celebrando su cumpleaños y sigue habiendo errores en los funcionarios de Patria Segura, en los funcionarios militares, en los funcionarios del CICPC. Te pregunto,
Los funcionarios militares están preparados, adiestrados, precisamente para hacer labores de custodia en las ciudades, en los pueblos. Mira, eso está altamente cuestionado, Nito. El funcionario militar no está preparado para ejercer labores de seguridad ciudadana. Ellos pueden tener un componente específico que te habla de eso, de seguridad ciudadana, pero no tienen la preparación de eso. El militar es estrictamente para defender la soberanía nacional. El militar es para echarse plomo, como dicen ellos mismos, en frontera, a la hora de defender la soberanía del país, una invasión. ¿Aquí quién nos va a invadir? Aquí, bueno, aquí nos tienen invadidos. Claro, nos tienen invadidos todos. Bueno, lo primero los cubanos, después personas de Latinoamérica que conoce, que sabemos, sin papeles, como tú nos has contado, y bueno, huyendo también de las escasez en su país, no sé. Y se han instalado en Venezuela, produciendo además un problema grave para el país. Claro, tan grave. Mira, hay un barrio en La Vega, en la parte alta de La Vega, creo que se llama Sector Las Torres, que fue una oportunidad donde mataron a 6 jóvenes. Y me sorprendí porque esa es una colonia exclusiva de bolivianos y ecuatorianos. Exclusiva, ahí no entra más nadie. Levantan bandera boliviana y ecuatoriana. Pero sí, ellos, es una colonia para ellos, que no sabía que existía. Primera vez que entré a ese sector, bueno, y me sorprendí cuando vi, y ellos, claro, no te hablan de la situación de su país, ni te hablan de la situación de Venezuela. Simplemente te dicen, nosotros nos vinimos aquí para una mejor vida. Ellos lo que están viviendo para ellos es mejor. No me quiero imaginar cómo viven en su país, o cómo vivían en su país. ¿Tienes guardia el fin de semana? No. Porque esa pero guardia... bueno, el periodista siempre tiene guardia. Claro, no, pero oficialmente no. Pero sé que son varios, porque sí. Es que la guardia los fines de semana debe ser durísima, porque sí. Lo que oímos de las cifras de muertos todos los fines de semana... Bueno, aquí te traje una, Ajá. Que es lo último que manejé hasta a principios de agosto, que eran 3.355 cadáveres. 3.355 cadáveres hasta agosto, en los primeros 8 meses del año. Imagínate tú. En Caracas. Solo en el área metropolitana de Caracas. Ok, solo en Caracas y área metropolitana. Exacto. Pero sabemos las cifras en el resto del país. En el resto del país. A esta cantidad le tenemos que sacar el 70% de esos ingresos, de 3.355, son estrictamente homicidios. Entonces, 7 por 3, 21, 2.100. Por la medida chiquita, 2.100, 2.200 homicidios. Solamente en Caracas y área metropolitana. A eso habrá que sumarle lo que ingresan de ese resto, ese es mil y algo. Hay un porcentaje que se muerte por investigar, que son homicidios, muerte por enfrentamiento, que son homicidios, bueno, y hay muertes naturales y accidentes de tránsito, que esos están aparte. Claro. Pero la tristeza es eso. Yo no entiendo por qué siempre dicen que ajustes de cuenta no es homicidio. Eso fue lo que me dijiste ahorita. Claro, en una oportunidad, eso viene del año 2010 para acá, el CICPC prefirió disgregar las cifras para no subir la cantidad de homicidios. Pero claro, es un homicidio igual. Claro, oficialmente es un homicidio, pero para las labores de estadística, dentro de sus cuentas, eso no entra como un registro de homicidio. Entonces, lo que presentó Tarek El Aissami hace 2 años en la Asamblea Nacional, cuando hizo su memoria y cuenta, que dijo, bueno, son 14.500 homicidios en el año 2011, y lo que presentó el ministro Reverolo, también hace poco antes de dejar el ministerio, dijo que habían sido 16.072 homicidios el año pasado. No, señores. No, ¿cuántos fueron? Nosotros teníamos la cuenta y eran 21.200 y algo. ¿En Caracas nada más? No, en todo el país. Ah, en todo el país. En todo el país. Porque si no yo... Solo en Caracas rebasábamos los 3.000 y algo. Solo en Caracas. O sea que vamos más o menos con la misma cifra, por lo que tú manejas, del año pasado. Sí. Aunque ellos, los funcionarios del CICPC me dicen, bueno, hemos reducido la cifra, se ha bajado un poco el índice delictivo, pero yo no creo. O sea, lo que nosotros manejamos no lo indica, porque de hecho los ingresos han subido en comparación con el año pasado. Aquí los tenemos nosotros en morgue. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, julio del año pasado fueron 511, este año bajaron a 497. Bueno. Pero si vemos junio del año pasado fueron 437, pero este año subió a 492. La barbaridad. O sea, todo va en constante aumento. Y lo veíamos bien claro, nosotros teníamos el año pasado... Yo lo tenía por aquí, eran 3.338, más de agosto iban como 19, eran 3.355 este año, pero el año pasado eran 3.100, o sea, tenemos 200 cadáveres más. ¡Qué barbaridad! David, para terminar, ¿tú tienes miedo? Claro. Cuando tú ves todo esto, ¿qué piensas? Claro. Mira, uno como que hace un ejercicio de comprender y pisar la realidad. Yo te digo, yo salgo todos los días, le pido la bendición a mi padre,
Mi madre lamentablemente no está porque falleció hace 5 años, pero uno se encomienda y dice, bueno, ya salí. Así después es. Que cierro la puerta de mi casa, ya salí. Bendigo a mi hijo y me voy. No sé si regrese. Dios quiera que vuelva. Claro, claro. Afortunadamente, gracias a Dios, todavía tenemos esa posibilidad de seguir trabajando y de seguir llevándole a la gente la información, porque eso es lo que hago y eso es lo que sé hacer y eso es lo que me gusta hacer. Y yo estoy segura, David, que lo vas a seguir haciendo muchísimo tiempo, pero yo le ruego a Dios que en el tiempo más corto posible tú nos des buenas noticias. Digan, han bajado los índices de homicidio, está bajando el índice de impunidad. Es el sueño que tenemos los venezolanos, sí, sí. Que eso sea así. No, y los periodistas también, de suceso. Claro, todos los venezolanos. Les digo, cuando no haya un homicidio en Caracas o en el país, eso es noticia. Estamos esperando que ese día llegue. Así es, amén, Dios quiere y la Virgen. Gracias, David Ramírez, periodista, reportero. Él cubre la fuente de sucesos aquí en Universal y bueno, lo pueden leer todos los días a través de su página. Vamos a hacer una pausa y seguimos en breve aquí en EUTV.